Para mí, la comunicación es el hecho más trascendente de nuestros tiempos. La comunicación, sin parecer exagerado, está en el centro de todo, de la política, de la economía, de la sociedad, y por eso se habla justamente de la sociedad de la información. Es decir, asistimos a un momento histórico donde los signos, códigos y claves que conocíamos anteriormente han tomado otra dimensión a partir de la revolución tecnológica y cultural que tenemos. En ese sentido, vemos que hay mayor participación y deliberación de la gente en los procesos comunicativos, y en ese sentido también se está produciendo un cambio en la manera de pensar y ejercer el poder. Como nunca antes hubiésemos imaginado, el principal espacio de disputa está definitivamente hoy en la comunicación y los medios electrónicos, virtuales y mediáticos que tiene a su alcance. Mi primera oportunidad en un medio de comunicación la tuve en mi ciudad natal, en Higüey, hace 5 años. En aquella ocasión empecé a trabajar en un medio radial para una emisora católica. Vaya, vaya usted a ver. Pero que agradeceré siempre la fe y la guianza que pusieron en mí. Yo en ese entonces tenía tanta curiosidad por los medios y todo lo que se hacía desde los medios de comunicación, y justamente desde muy temprana edad me decidí por estudiar comunicación social. En aquella oportunidad que desarrollé en emisora católica, fue una experiencia inolvidable, fue mi primera experiencia, y no solamente tuve la oportunidad de hacer radio, posteriormente hice televisión con un proyecto personal que hacía los fines de semana, un poco para tratar las noticias más trascendentes de la semana, más allá de los 2 o 3 minutos en que se dan las noticias importantes en el mundo, ver qué hay detrás, qué se puede leer detrás de la información a través de la mirada de expertos y especialistas en el tema, ya sea de índole político, económico y social. Andando el tiempo, entonces vine a caer afortunadamente en un espacio que se hacía, todavía se hace, diariamente en horas de la tarde en una emisora local precisamente. Porque cuando decido venir a la capital a expandir mis fronteras y a seguir aprendiendo, fue un poquito más adelante. Yo en este medio de televisión y radio, al mismo tiempo, porque se transmitía desde la cabina todos los comentarios y análisis que hacía con un panel en el que yo era, podría ser el hijo de todos y cada uno de ellos, era el más joven. Y particularmente esa experiencia me ayudó a mí a hacer valer aún más mi opinión, porque a veces esa cultura adultocéntrica quiere tener la verdad absoluta y teme o ve como un riesgo proyectar a los jóvenes, se resiste, digamos, a proyectar a los jóvenes. Y yo supe decir, no, espérame, yo opino esto, yo creo aquello, yo pienso el mundo de tal forma. Y fue un equipo que se fue consolidando a través de las diferencias más profundas, pero sin insultarnos nunca. Y cuando llegué entonces aquí a la capital, que empecé en la Z101, en la sala de redacción, luego pasé a uno de los programas que se hace los fines de semana, donde estoy todos los sábados, Foro Ciudadano. Entonces encuentro esta plataforma formidable que para mí representó un compromiso personal y periodístico valioso, y sobre el cual no me arrepiento de haber tenido aquel recorrido que desde mis inicios pasé
para llegar a donde estoy hoy. Y evidentemente yo no me considero ningún proyecto acabado. Yo pienso que soy un proyecto en proceso y uno en este afán, en este oficio, más que darse cuenta de dónde está, pone el ojo en lo que le falta para saber cuánto tiene que recorrer para avanzar y seguir hacia esa meta. Liderazgo conceptual es una unidad de estudios y proyectos intelectuales, eminentemente intelectuales, basada en la formación de liderazgos, pero liderazgos en el conocimiento, que es la propiedad más importante que puede tener una sociedad. Incluso desde mediados del 20, la formación de personas y grupos, así como los adelantos científicos y técnicos y las expresiones culturales, han estado en constante evolución. En el siglo XXI, los procesos del año pasado, del año 2015, donde tuvimos increíbles jóvenes, geniales jóvenes formando parte de esta unidad, Mario Leslie, Gabriel Potestá, Máximo Hernández, Marino Cáceres, Josué Martí, Antonio Pontier y otra generación que está en este nuevo ciclo del año 2016, en la que agotamos paneles, conferencias y demás, que fueron estremecedoras en los ámbitos académicos en los que tuvimos presencia. Para este año, Liderazgo Conceptual pretende internacionalizarse a través de la colaboración de universidades extranjeras de Estados Unidos, Italia y Francia. De hecho, es una colaboración que ya está en marcha. Por ejemplo, empezamos a inicios de este mes a establecer comunicación con un académico del Instituto Sciences Po de París, que es uno de los institutos políticos más importantes de Francia. Por él han pasado importantes expresidentes de ese país, del primer mundo. Y con él tuvimos una increíble y fascinante experiencia, seminario, si se quiere, sobre el ámbito político del liderazgo en el siglo XXI y los desafíos y retos que presenta esta época para ese tipo de liderazgo, pero que a la vez está en todas las condiciones de desafiar los pronósticos, de desafiar las fronteras y marcar la diferencia. A mí me gusta decirle a los jóvenes que con la actitud adecuada en el aprendizaje y la disciplina en el conocimiento es suficiente para luchar por nuestras metas. En mi caso, ese ha sido el principal impulso para irme tarde a la cama, quedarme trabajando, estudiando, leyendo a los que escriben y están pensando el mundo. Conceptualizar o la conceptualización no es más ni menos que un ejercicio cognitivo, racional, de construcción de ideas y argumentos lógicos. O sea, ironizando un poco, hay quienes piensan que se trata como de una ciencia infusa del más allá, nada que ver. Usted y yo somos lo suficientemente seres pensantes para conceptualizar. Precisamente conceptualizar. Y creo que esta sociedad tiene que reconceptualizarse porque el liderazgo personalista y semicaudillista que hemos tenido no acaba de entender eso. El liderazgo se mantiene en la juventud. Ya había dicho alguien que somos dueños del presente, los grandes herederos del futuro y construir ideas es lo que hace cambiar la nueva generación. De verdad que para mí constituye dirigir estas palabras de felicitación y de crear siempre una idea y un espacio donde las ideas se puedan debatir democrática y abiertamente. De verdad que muchas felicidades.
este tipo de actividades de liderazgo conceptual, debatimos ideas y ayudamos a perfeccionar el conocimiento para que tú puedas también conocer personas con las mismas inquietudes y buscar soluciones a problemáticas mundiales y locales. Te esperamos en este tipo de actividades para que puedas formar destrezas de liderazgo y ayudar a perfeccionar ese desarrollo que necesitas para poder llegar a ser mejor profesional.